¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Buenas noches, Tony. Buenas noches, Rebeca. Bienvenidos a todos los que ya se han conectado, a todas las personas que nos están diciendo que quieren Raja del Bueno, pues van a tener que esperar un ratito, porque primero voy a decir una cosa. Es muy importante. Para todas las personas que se quedaron preguntando qué pasó con lo de Vivian Bahía, ganó Vivian. Pero todavía no vamos a decir nada porque hay un proceso de 5 días esperando si hay una apelación. Pero sí, ganó Vivian. Es un monto suficientemente fuerte como para que Vivian esté tranquila. No tan fuerte como para que la federación vaya a la bancarrota. Buenas noches, sí. Hay un eco. Hay un eco, sí, un pequeño eco. Bueno, estamos en la toma bien amplia hoy día. Sí, se me ve toda mi gordura. La mía también, bueno. Bueno, gente, vamos a arrancar el programa porque por fin tenemos Raje el Bueno. Tenemos Liga Nacional Superior de Voleibol. Sí, al fin comenzó la liga después de tanto tiempo sin la liga. Sí. Y lo que no tenemos es tabla. No, nosotros sí tenemos la tabla. Yo les voy a decir por qué tenemos la tabla. Porque el chico que está acá trabajó miles de años en la federación y hacer tablas de la liga era su hobby, su especialidad, y le pagaban por eso. Exacto. De mis 45 años que tengo en esta tierra, 40 los pasé en la federación. No, ya. Trabajé 7 años en la federación haciendo tablas, así que bueno. Y yo pasé todo el mismo tiempo diciendo, Tony, ¿tienes tabla? ¿Tony, tienes tabla? Entonces es obvio que ahora le diga, ¿Tony, tienes tabla? No, sí, sí tenemos tabla. Para todas las personas que no tienen la más mínima idea de cómo va la liga, bueno, San Martín va primero. Así es. Segundo va Círculo Esportivo Italiano, tercero va Regatas Lima, cuarto Hamza, quinto Sport Real, sexto Vallejo, séptimo Géminis, octavo Rebasa Costa, noveno Alianza Lima y décimo Deportivo Alianza. Así que no sé cómo vamos a tratar esto, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Yo creo que podemos empezar saludando a toda la gente que ya está conectada. Es primero, cierto. A toda la gente que ya está conectada con nosotros en el programa. Un abrazo para Carlitos Casillas, que estuvo de cumpleaños el viernes también. Le mandamos un saludo para él, para Patrick. ¿Para quién más, Tony? Para Soria, para Mayumi, que nos está viendo. Karen Lozada, que nos dice hola. Seila, que nos dice puntual. Sí, Seila, desde hace como que un mes estamos puntuales, sí, en realidad. Sí, estamos puntuales, ¿eh? Ajá. A César Razzle, que también nos dice hola. Clement, que se quedó en la cuenta regresiva y... Vuelve, Clement. Y bueno. Billy Hanson, que nos habla acerca de Depor. Ya, bueno, vamos a comenzar hablando de... De abajo hacia arriba, pues vamos a comenzar hablando, sí, de Depor. Porque Depor... Depor, pues. Mira, ¿sabes qué? No es que yo quiera ser mala, pero Depor se merece un poco todo esto. Porque el año pasado jugó muy sucio Depor contra Sporting Cristal. El antaño pasado ellos fueron los que reclamaron el tema de Sarria Freeman, que tuvo un transfer extemporáneo por una hora, pues. Uh-huh. Una hora cuando ellos habían hecho jugar a sus extranjeras tres partidos sin transfer. Sí. Pero bueno, Depor la gran decepción, ¿no? Porque mira, en ninguno de sus dos partidos llegó a los 38 puntos. O sea, así combinado. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema de más grave de que Depor juegue horrible? Uh-huh. Es que le quita espectáculo a la liga. O sea, es como que, por ejemplo, programan dos fechas, en un partido está Depor, y yo digo, no quiero ir porque Depor juega horrible. Sí, o sea, a ver. No sé si me estoy pasando de mala, pero le vi dos partidos y los dos era como... O sea, mejor me pongo a ver Sandra Plevisan o algo así, ¿no? Pero mira, el tema con Depor, y con todo el respeto a las jugadoras que están, sí, en Depor, es que está destruido, pues. O sea, no tiene... Del Depor que quedó en quinto lugar hace 2 años, no tiene nada. No está el entrenador, que ese año tuvo un cambio de entrenador muy, muy complicado. La salida de Brenda Lobatón, que era lo único que tenía para esta temporada. La armadora, no tiene a Sandra Hostos, no tiene a Pamela Cisneros, no tiene a Carlos... O sea... Y ya su último manatazo ahogado, no tiene a Brenda Lobatón. No tiene a Brenda Lobatón, pues. Y además de eso, todo lo que hicieron sufrir a Brenda Lobatón, que el tema de Brenda Lobatón lo vamos a discutir cuando lleguemos a Alianza, tranquilos. Sí, tranquilos. Pero no tienen nada. La brasilera que han traído... Oye, la brasilera que traigo pareciera que se la hubiera recomendado el Rebasa. O el Latino, o alguno de esos clubes. Sí, no, alguno que los quiere fregar. Pero ¿quién le dijo a ese chico? Pero no le vieron un video a esta chica. No sé, pero a ver, mira. Normalmente, en la Liga Nacional se ve muy raro un partido, un set en el que no se llegue a los 10 puntos. Es más, están marcaditos. Son pocos los equipos que han anotado en un set menos de 10 puntos. Y en lo que va el torneo tiene 2 días. Y Deportivo ya tiene 3 sets que perdieron por menos de 10 puntos.
El primer partido lo perdió contra San Martín, 25-16, perdón, el primer partido lo perdió contra Chilco, disculpe, 25-19, 25-11, 25-7. Y el segundo partido lo pierden contra San Martín, 25-19, 25-9, 25-8, pues, de por... O sea... ¿Qué hace en la liga? Bueno, pues sobrevivir. Sobrevivir, o sea, ni Rebaza, que acaba de ascender, perdió tan feo. No, Rebaza a mí me gustó mucho. A mí Rebaza me gustó porque dio espectáculo. Claro, o sea, es un equipo que acaba de subir, que tiene toda la responsabilidad de quedarse en la liga, pero Depor no. Lo que pasa con Depor es que Depor se prepara para pelear la baja. Sí, Depor está apuntando a jugar contra los equipos que busquen llegar a la primera, y claro, están mal. El año pasado hicieron lo mismo, hace 3 años hicieron lo mismo, y lo peor es que en la baja les va bien. Porque en la baja siempre terminan eliminando a Tupac de alguna manera. No, pero el año pasado tuvieron el santo refuerzo que fue Brenda Lobatón, que le salvó el pellejo, así. Claro, porque ahora qué refuerzo van a traer, o sea, le falta un refuerzo, extranjero. Pero ¿a quién van a traer? ¿A Betania de la Cruz? O sea, tienen que traer el señor refuerzo para salvarse. A ver, ¿qué jugador? Ese equipo no atan ni desatan. ¿Qué jugador está libre por ahí en el mundo que quiera venir acá y que quiera salvar a Depor? No sé, pero van a necesitar traer un refuerzo muy, muy fuerte para salvarse. Porque ya, van 2 partidos y no tiene nada. No ha pasado absolutamente nada. ¿Y el entrenador qué tal? Davis hace... Lo siento, es que un fantasma va a morir. La puerta se abre y sale y nos está moviendo. Davis está haciendo el trabajo que un entrenador con un equipo desarmado tiene. No por el que las jugadoras sean malas, sino porque no tienen el proceso que han tenido los otros equipos. Todos los demás equipos han trabajado armados en una cosa. Ellos se han preocupado mucho de saber si Brenda Lobatón estaba en el equipo, ¿no? Entonces ya como que desde ahí ya comienzas mal. A mí me parece que se nota también que él es un asistente. En realidad... Cuando yo escucho los tiempos técnicos, o sea, yo no sé si él ha dirigido algo alguna vez como primer entrenador, pero a mí me parece que él tiene todo el perfil de ser un asistente, o sea, a él le falta un primero. En realidad sí, porque siempre, o sea... Sin desmerecer su trabajo, ¿eh? No. Sin desmerecer su trabajo porque es un entrenador que está salvando a él por no tener entrenador también. Pero siempre había estado de segundo, al menos en lo que lo hemos visto aquí, siempre había estado de segundo de cero. Sí. Entonces, ahora que tiene la responsabilidad de tener todo el equipo, pues es una responsabilidad diferente. Esperemos que se acomode. De la misma manera que hay un montón de entrenadores, bueno, un montón, 3 entrenadores que han sido segundos durante todas las temporadas y ahora están de primeros. Y lo hacen bien. Y lo hacen bien, que son Sara Joya y Martín Rodríguez. Y bueno, y así comenzaron varios. Martín Escudero también comenzó así. Claro. Comenzó siendo segundo de otros entrenadores y luego escaló y creo que fue campeón de la liga. Sí. No, claro, sí, fue campeón de la liga con Géminis y con Divino. Es uno de los... Sí, me parece. Sí, en el 2011 con Géminis y en el 2010 con Divino también fue. Un saludo para Carlos Asenjo, que nos recomienda el libro Harry Potter y el misterio de por qué no soy fan destacado. La verdad es que nosotros no sabemos tampoco, porque no los elegimos. No los elegimos. Si los pudiéramos elegir, ajá, los elegiremos a todos, porque sabemos que todos andan sobre la net. Bueno, acá Alejandro Arrieta nos dice, el año pasado trajeron a Taylor y ella era el 90% del equipo. Es cierto. Sí. Es cierto, yo creo que con una central que le pegue a todo lo que ve en el... No, pero te jugó de opuesta. Sí, pues, pero, o sea, una central transformada en opuesta que le funcionó bien. A Kakoleska dice que tienen que traer. Claro, y ahora, mira, acabo de perder una apuesta con Raquel por ustedes, porque ella me dijo que alguien iba a preguntar, ¿y qué pasó con Cristal? Sí, estaba diciendo, en la cual estamos haciendo la pauta del programa, y dije, no va a faltar quien pregunte qué pasó con Cristal. Cuando nos hemos pasado todo el año dramatizando el caso de Cristal. Sí, pero ya, calma, ya vamos a hablar de Cristal. Estamos yendo de abajo hacia arriba para las personas que recién se conectan. En la tabla último está Depor con 2 partidos perdidos y solo 73 puntos ganados. O sea, entre los 2 partidos ni siquiera llegó a ganar un partido. Y ahora vamos... Es una maldad estadística, pero es la verdad. La mía es maldad venenosa y la tuya es maldad estadística. Pero hablando de maldades estadísticas y de maldades venenosas, y una de las frases que nos salió, peor que nosotros, solo Alianza. Sí, peor que nosotros, solo Alianza. Deportivo Alianza está en 10º lugar, en 9º lugar está Alianza Lima, que perdió contra Regatas Lima por 3-0 en un partido que muchas personas han considerado como que una destrucción, 14-17-11. Pero vamos a hablar acerca de qué es lo que pasó con Alianza Lima. Carlos Aparicio dio una explicación en Facebook de por qué no habían jugado sus extranjeras, y es que no tenían el transfer completo. Y hasta cierto punto esto es responsable. No tenían el transfer completo, no jugaron, felicidades Alianza, no se ganaron el problema que tuvo Patricia Aranda la temporada pasada. Y que tuvo la chica Sarriafena. Y todo el mundo lo demás. Ah, pero, ¿qué?
significa el hecho de que no hayas tenido el transfer completo si tus jugadoras cubanas ya están acá. Y hace rato, ¿ah? Hace tiempo. Nosotros los vimos paseando por la Avenida Arequipa. Sí. Sí, ellas eran, ¿no es cierto? Sí. Entonces... No, pero también odias, eso es muy feo, la gente puede malinterpretar. No. Eran horas decentes, por si acaso. Eran horas decentes, estábamos saliendo de sobre la Avenida Arequipa, cuando grabamos en Metropolitana, grabamos por ahí, no sé. Ajá. Ahora todo el mundo va a buscar dónde es, ¿no? Sí. Pero ya, Alianza Lima no pudo usar a sus refuerzos cubanos, Melissa Mangel todavía no está acá tampoco. Ahora sí ya las pueden usar, ya me confirmaron de que los transfers ya están firmados, pero lo que había pasado es que el pago no había salido de la Federación Internacional de Voleibol. Y, para explicar un poco, cuando el transfer es hecho de una confederación a otra, la Federación Internacional de Voleibol tiene que aprobarlo. Cuando es de Sudamérica a Sudamérica, solamente la sudamericana. Por ejemplo, tú traes una brasileña, traes una venezolana, traes una colombiana, Sudamérica firma y ya está. Y ya está. Cuando traes a alguien de Norseca, de la CEF, de Asia, si algún día algún equipo trae, tiene que firmar el FIBB. Sí. Y probablemente mandaron el pago y no llegó, porque las transferencias bancarias son así, y no pudieron jugar. Ya para el próximo partido, para todos los que aman Alianza, van a poder ver a las jugadoras cubanas. Sí, es un procedimiento un poco más largo nada más, cuando está involucrada una confederación que no está dentro de la nuestra, pero es algo que equipos como Alianza tienen que prever, pues, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que sí, me encanta que esta vez sí hayan hecho respetar el reglamento y no se haya jugado, pero realmente hay que tener cuidado con este tema. Sí, sobre todo porque tus jugadores cubanos ya estaban acá. Y me da pena porque se vio feo el partido en el sentido de que Regatas los destruyó. Regatas destruyó al equipo. Y no era que el equipo de Alianza fuera malo, sino que le faltaban los refuerzos en los que ya habían invertido. Así es. Esperemos que... No, sí, para el próximo partido sí van a estar. Sí, bueno, acá Rogi Sánchez nos pregunta, hace un tiempo dijeron que Sabrina Freeman vendría a la liga. No, no dijimos que Sabrina vendría a la liga. Dijimos que había un club que estaba muy interesado en traer a Sabrina. Al final no ha podido traerla y te lo voy a decir por qué. Pero no tuvieron plata para traerla. No, Sabrina está cobrando. Está cobrando bastante. Y la verdad es que no hubo plata para traerla. Ajá. Cristal va a traer a una jugadora que... Cristal, perdón, Sport Real va a traer a una jugadora que es más o menos del grupo de Saria Freeman, o sea, de todas las jugadoras que ha traído por ahí. Exacto. Que es que la que incluye Brenna McIntosh, Palito Horton, y ahora viene Ayana Whittaker. Uh-huh. Que no sabemos cuándo se va a integrar, creo que... Ella va a Sport Real también. Ella va a Sport Real, sí. Pero bueno, vamos de abajo hacia arriba. Noveno, décimo lugar Deportivo Alianza, noveno lugar Alianza Lima. Octavo lugar, Rebasa Costa, el debutante. Al fin, Rebasa Costa. Al fin. El primer partido, ¿no? Sí. Ahí me dijeron, una persona que está en el Coliseo me dice, no, primero me dice, no hay 20 gatos en el Coliseo. Y yo le digo, no lo dudo. No. Y luego me dice, ahí va toda la barra del Rebasa Costa. Y yo, Dios mío. Pero es que están ahí al ladito, pues, sí. O sea, Rebasa Costa está de local, toda la temporada. Está de local, ¿no? Sí, claro. Sí. Ajá, Jonel, bien hecho. Bien hecho, ¿eh? Pero bueno, Rebasa Costa. Vamos a hablar de esto. Rebasa va a tener que pagar piso. Sí. O sea, por más que la cancha esté en el Callao, Rebasa va a tener que pagar piso porque como son el equipo que recién acaba de ascender, el fixture no le favorece. Para nada. Van a enfrentarse a todos los equipos de arriba hacia abajo. Y el primero le tocó San Martín. Y San Martín es un equipo más constituido, pues. Claro, San Martín es un equipo que está yendo por el título y se ha reforzado para ir por el título. Desde que tú ves su banca nada más, desde que tú ves lo que ha invertido un cuerpo técnico, ya te das cuenta que es un equipo que está para cosas serias. Y eso es algo que se le puede destacar a San Martín. Entre las muchas cosas que yo y tú personalmente le criticamos, hay que destacar una cosa antes que se caiga la transmisión de nuevo. No, no, no. No, broma. Invierte para campeonar, invierte para dar espectáculo en la liga y eso no se puede, digamos, no se puede tapar eso con un dedo. Bueno, es un equipo que invierte para dar espectáculo a la gente, para campeonar, en fin. Ahora, San Martín va por ser el mayor campeón de la liga en la historia, porque si gana esta se convertiría en hexacampeón. ¿Se dice hexacampeón? Sí. Exacampeón, que se pasaría, meses, ¿no? Sí, pasaría Regatas Lima y que ahorita están empatadas con 5 y que Regatas lo pasó con las justas hace 2 años. Pero bueno, lo de Rebasa Costa va por lo siguiente. Rebasa no recibe, pero ¿qué equipo en Perú recibe? Ninguno. Sus refuerzos brasileños son buenos. No, hay uno que vamos a hablar después que está recibiendo un poco está más. Está recibiendo muy bien, ¿no? Sus refuerzos brasileños son buenos. Bruna da Silva ya la conocemos de San Martín. Yo la vi en la Liga Intermedia el año pasado con Rebasa. Apenas clasificaron a la Liga Nacional, ya estaba firmando por Rebasa otra vez. Buena central.
muy buenas combinaciones. La otra brasilera, Tania. Me gustó. Es buena. Sí, me gustó. Y le pega todo. Eso te iba a decir, ¿no? Como llegue la bola, le pega. A veces la estrella de panel a panel. Sí. No, de panel a panel así, con Kaira Peña. Claro. Pero le pega. Y otra cosa es que Hans Garro está haciendo un juego bien interesante. No, sabe que su equipo no es el más potente del mundo. Así que está jugando con muchísimas variedades de juego. Bruna da Silva juega por todos lados, Pamela Cisneros también. Está apostando muchísimo por el zaguero, sí, tanto con Danitza Yaro como con Tainá Rodríguez, me parece que es su apellido, disculpen, no sé. Sí, Rodríguez. Ajá. El problema va un poco por la opuesta, porque Nicole da Silva, cuando está de opuesta, tiene toda la responsabilidad de ataque, pero la responsabilidad de defensa no le da. Y Wendy Flores tiene muchísima calidad de defensa, pero no es tan buena en el ataque como Nicole. Van a tener que acomodarse ahí un poco, vamos a ver. Ahora, yo pensé que Wendy iba a salir de libero. Yo también. Es más, yo estaba segurísimo de que Wendy iba a ser libero hasta que me dijeron que era la capitana. Y yo dije, ¿cómo va a ser la capitana siendo libero? Y me dijeron que Almendra iba a ser la libero. A mí me encanta Almendra como libero, ¿no? Es una muy buena. Ajá, yo recuerdo haberla visto en los nacionales de... Porque Callao siempre iba a los nacionales con Almendra. Y ella fue nombrada mejor recepción, mejor defensa y mejor libero en varias oportunidades. Sí. El problema es que como no estaba dentro del circuito de clubes que están en la parte de arriba de la liga, no la veían los de selección. Sí. Y ahora que ya pasó el tiempo, pues no tiene la cantidad de dominio de juego que tiene, por ejemplo, Esmeralda, o Valentina Carrasco, o Pichanaki, o la otra libero de la categoría que no recuerdo quién era. Esmeralda, pues, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué falta? Esmeralda. ¿Falta más? Bueno, acá Alejandro Rita nos pone, Rebaza le alcanza para ganarle al Depor y a Géminis. Mira, a Depor le gana de todas maneras. A Depor todos le van a ganar, sí. Escúchame, el que no le gane a Depor, por favor, tenemos, el día que Depor gane un partido acá con este equipo, tenemos que hablar de eso seriamente. Sí, y bueno, lo de Géminis va a depender mucho de cuánto demore la directiva en traer sus extranjeras, ¿ah? Ya, hablando de Géminis, que está en séptimo lugar. Sí, pasamos a Géminis. Sí. Yo en la conferencia de prensa hablé con el team manager de Géminis. Y el team manager de Géminis me dijo algo que suena excusa, pero en realidad es una verdad. Pero así que todo el mundo la va a reconocer. Géminis nunca trae a sus extranjeras en diciembre. No, pero el año pasado trajo a Niverka y... Bueno, pero ¿por qué era Niverka y él? Pero ellos nunca han tenido, digamos, la necesidad de traer a sus extranjeras en la primera parte de la liga. Siempre están por enero. Sí, siempre la demora. Es que siempre el feature se acomodaba poco a las necesidades de Géminis. Claro. O sea, no le tocaban los partidos tan duros al inicio como para que ellos llegaran tranquilos y trajeran a sus refuerzos en enero cuando iban a enfrentar a los rivales más duros. Los fregados eran Cristal, Chírcolo, eso, que tenían que romper unos a otros. Claro, pero también era porque Géminis siempre quedaba por encima de los quintos de la tabla. Porque del primero al cinco como que se te va acomodando la cosa. Pero el año pasado quedaron, me parece, octavos, ¿no? No sé si séptimos, octavos, y ahora se van a tener que mechar contra los cuatro de arriba en primera. Y les va a doler. Pero vamos a hablar de que están jugando con niñas. Con toda la chibolada. Toda la chibolada de Géminis. Toda la chibolada. Hacía mucho tiempo que Géminis no hacía eso. Y es bueno. Es bueno porque en realidad está volviendo a sus orígenes. Ya. Yeah. Que era ser un equipo canterano, que es lo que Géminis, Tupac y Sporting Cristal, no Sport Real, han sido siempre, ¿no? Y ahora lo es Rebaza también, otros equipos, Hamza, lo hemos visto en Copa Red Alta, las canteras que tiene. Oye, Hamza está trabajando bien abajo. En Copa Red Alta, en AELU, en Copa Real lo hemos visto, tiene las señoras canteras, ¿ah? Y son equipos que están trabajando desde sus cimientos, ¿no? Y San Martín también tiene un equipo muy interesante de chiquitas muy altas que bloquean más de lo que reciben. Claro. A ver. Le voy a hacer un poco al revés, pero va caminando la cosa. A ver, Ronald, Zaira, Vivian ganó, después ves lo que dijimos hace rato. Ya, el tema con Géminis es que si tú ves la plantilla, es todo el equipo sub-23 incluso. Sí. Chabelita, que es una muy buena punta, que está de capitán ahora, está cruzada con Antoinette, que también es una buena punta, que es de la categoría menores, que recién se está recuperando de todos los problemas que tuvo durante la temporada para llegar a jugar, porque no estaba bien, por eso tampoco fue la Copa Panamericana sub-18. Mira, sub-18. Claudia Palza al fin está jugando central, gracias Sara. Gracias Sara, porque todo el mundo siempre ha dicho que Claudia Palza es central, no sé por qué los entrenadores le quieren de otro, por favor, alguien dígame.
No sé por qué quieren que Claudia sea opuesta, no sé por qué quieren que Claudia sea punta, Claudia es central. No saben por qué quieren que Claudia sea armadora, no saben por qué quieren que Claudia sea líder. Yo creo que es por la altura. Eso te iba a decir. No tiene la altura de una central normal, o sea, cotidiana, no. Entonces dicen, no, mejor ponerle, hay que pasarle la esquina. Pero no, ella es central. Ella es central. No es una central para la selección, no va a ir Alexa Sivachi, no va a jugar en ningún club top como central, porque bueno, de la estatura, pero como central se defiende. Mira, yo te digo que si Palsa arregla el problema de desplazamiento en la net que tiene, porque sí tiene un problema de desplazamiento en la net, podría tentar selección, ¿no? Sí. Porque tiene muy buen fundamento de bloqueo, que es lo que se necesita de una central. Es más, para todas las personas que vieron el primer set entre Hamza y Géminis, Palsa bloqueó 5 veces seguidas. La chica Suárez le tenía seca, le bloqueó 3, luego Chabela le bloqueó 1, luego bloqueó 2 veces más. Es un muy buen fundamento de bloqueo. Y con mal desplazamiento en la net, imagínate si tuviera buen desplazamiento en la net lo que sería. No, y además que es de las pocas centrales que saca bien el brazo para atacar y muy rápido. Uh-huh. Eso no lo tiene ninguna central de 1.80 o 1.90 que tengamos, ¿eh? Claro, otra cosa que Géminis ha demostrado es que trabajando canteras puedes completar un equipo. Sí. Porque desde hace varias temporadas, por ejemplo, se le iba una armadora y tenían una armadora más que habían trabajado desde menores. Por ejemplo, una fue Ingrid Herrada, después Camila Pineda, y ahora Génesis de la Cruz, que es una armadora que ha entrado a la cancha y lo ha hecho bien. Sí, o sea, aceptable, al menos, ¿no? Eso también nos demuestra, Tony, un poco el nivel de nuestra liga, ¿no? El equipo que juega en Brasil con un equipo de canteranas, muere, así. Juegas en Italia con un equipo de canterana, muere. Mira al Club Italia lo que le pasa cuando juega con el Club Italia, con la selección italiana, que viene a ser campeona en todos lados. Juega Club Italia en la liga, en la Superliga Italiana, y baja. Yo te apuesto que viene Club Italia a jugar acá, campeona. Por supuesto. Invicto. Así, invicto. Entonces, nos demuestra el bajo nivel que tiene nuestra liga. Esa es la verdad. Sí, y una de las cosas más importantes acerca del bajo nivel de la liga es la cantidad de errores que se cometen. Pues. Bestia. O sea, es bestial. Ya solamente... Ever se ríe. Nuestro productor Ever, que está en las cámaras con un montón de canchitas. Ya, pero bueno, Géminis va a traer dos dominicanas, confirmado. ¿Quiénes son las dos dominicanas? Se vocea que una es Lisa Leve. Sí. Y la otra debe ser una central, me parece. A ver, mientras que Raquel los entretiene. Mientras que yo los entretengo. Vamos a buscar la conversación que tuve con el hombre. Con el hombre X. Bueno, sí, en realidad, que Géminis asuma, incluso que le saque un set a uno de los equipos que es favorito para campeonar en la liga, por todo lo que invierte, por todos los refuerzos que tiene, o sea, deja mucho que decir, ¿eh? Sí, a ver, ya. Confirmado que es una punta y una central. No sabemos los nombres. La más voceada, Lisbeth Leve. ¿Por qué? Porque Lisbeth Leve y Géminis tienen una conexión casi de titanio. Lo siento. Sí, no, sí, ¿no? Es como... Lo siento, bueno, lo siento. Tenía que ser. Sí, no, se presta. Un saludo para Lisbeth Leve, para el doctor Echeverría, para toda la gente que cooperó en esta exitosa operación de la que se habla en el voleibol mundialmente. Sí, claro. Y ya, ahora vamos a la parte de arriba de la liga. 10º, Deportivo Alianza. 9º, Alianza Lima. 8º, Rebaza Costa, que, mira, Rebaza terminó la primera semana dentro de la zona de clasificación. Oye, ¿sabes qué? No hemos hablado de Alianza. ¿Sí hemos hablado de Alianza ahí? ¿Sí? ¿Tan rápido? Carlos Aparicio. Es que Alianza tiene tantos fans que yo creo que deberíamos dedicarle un programa entero a Alianza Lima. Podemos. Pero ¿sabes qué nos gustaría? Que Carlos Aparicio se siente con nosotros para hablar de Alianza. Sí. Eso sería bien interesante. Sí, estás invitado. Estás invitado, Carlos. Totalmente. Pero ya. Sara Joya mencionó que era Lisbeth. Es Lisbeth. Okay. Pues. Oye, ¿y Sara Joya qué bien, ah? A ver, vamos a hablar de esto. A mí siempre me... te emocionaste. Vamos a hablar de esto. A mí siempre me ha gustado la forma en la que Sara Joya entrena juveniles. Tiene una idea táctica de cómo se juega juveniles bien interesante, que lo hace desde el punto de vista de una central. Que es bien divertido ver cómo una central planea el juego en la cancha. Lo planea de acuerdo a la sombra del bloqueo. Es súper divertido. Sí. ¿Cómo se traslada eso a la liga de mayores? No lo sé, porque está con mi mismo equipo. Porque es el equipo juvenil que ha entrenado todo el tiempo. Toda su vida. Exacto. Entonces las conoce, sabe de qué picojean, sabe qué es lo que le falta. Vamos a ver cómo puede ella acomodar esto. Pero qué bueno que Sara Joya ya tenga el nivel internacional para poder entrenar en la liga. Porque es una entrenadora que se ha matado para llegar a este nivel y le han dado al equipo. Sí.
A mí me gusta porque Sara ha, digamos, se ha ganado ese puesto. Porque Sara ha sido campeona con las categorías bases de Géminis, sí. Ha ido escalando, ha estado en selección nacional, ha hecho sus cursos de entrenadora de la manera correcta, ha dirigido liga, ha sido asistente. Entonces, bueno, Géminis, ante la crisis, claro, digo, ¿por qué van a crisis? Está bien, no tengo plata para traer a un top top como si lo tienen Regatas, como si lo tiene Hamza, como si lo tiene San Martín, en fin. Entonces, le doy, hasta en eso, le doy espacio a mi cantera. Sí. Sara Joya es mi cantera entrenadora. Puedo decir, se puede decir que Géminis la ha hecho, porque bueno, cuando Géminis tuvo un poco más de poder en la federación, que lo han hecho todos los equipos, todos los presidentes que han llegado y que han tenido un equipo, han puesto a su gente y pusieron a Sara. Le empezaron a involucrar más en el proyecto de selecciones, al principio muy criticado, sí. ¿No? Muy criticado, pero después, poco a poco nos fue callando la boca a todo el mundo, ¿eh? Porque se fue ganando el puesto. Exacto, y más que eso, sino que es una entrenadora que la han promocionado de la manera correcta, porque no la mandaron de frente a entrenar el equipo, no la quemaron. Porque imagínate que Sara hace 4 años, cuando se recién salía de la liga, le hubiesen dado al equipo. No, pero la quemaron. La quemaron, la quemaron. O sea, la han hecho avanzar de una buena manera y Sara ahora ya se está llevando el puesto de Géminis. Géminis la tiene muy complicada, muy muy complicada. Va a depender muchísimo de lo que los refuerzos extranjeros vayan a hacer, pero está bien. Ahora, ¿qué diferencia? Porque mira, uno ve la plantilla de Géminis y uno ve la plantilla de Deportivo Alianza y dice, bueno, acá gran diferencia no hay. Por ahí Chabelita, un poco la que más destaca, porque es una jugadora de mucho más recorrido, eso sí. Paco, yo sé que vas a ver esto mañana. Chabela es 23, ¿no? Chabela es 23. Sí, se le podría considerar una jugadora muy completa que está levantando un equipo de como Géminis. Y yo digo, yo veo a Géminis y a Deportivo y digo, acá no hay mucha diferencia, excepción de Chabela, ¿no? Pero la verdad es que Géminis es otra cosa, tiene otra cara. Y también empezamos un poco por los entrenadores que tiene, ¿ah? Uh-huh. O sea, digamos, en ese sentido, para mí, Sara es mucho más que el chico Justin. Sí, y muchas personas en la conferencia de prensa estaban criticando el hecho de que Géminis había ido con la menor cantidad de representación, porque solamente fue Sara y Chabela. Y dijeron, Depor lleva 4 jugadoras, ¿cierto? Sí, pues Depor lleva 4 jugadoras, pero es más. Pero es más lo que hacen en la cancha. Exacto. Que va a tener una complicada temporada. Eso no es un tema que estamos poniendo en duda. Pero se le ve bien. Yo pensé, antes de que comenzara la temporada, yo pensaba que iban a estar peor de lo que están ahora. Así es. Bueno, se nos va el tiempo y todavía tenemos que hacer equipo ideal, la jugadora en la lupa, las grandes decepciones y un montón de cosas, pero. Sigamos con Vallejo y después vamos a regresar a hablar de Alianza Lima, porque ya sabemos que sí, todo el mundo quiere hablar de Alianza Lima. La gente quiere que le dediquemos un programa a Alianza Lima. Vallejo el año pasado que sorprendió al eliminar a Sporting Cristal de la liga para llegar a semifinales. Este año se enfrentaron a ellos en primera instancia y perdieron 3-2. Y después de haber ganado los dos primeros sets, ¿ah? Porque el primer set lo gana Vallejo 26-24, el segundo lo gana 25-21. El tercer set lo gana Sport Real 25-23, el cuarto lo gana 25-18, el quinto lo gana 15-8, gana Sport Real 3-2 y de alguna manera Sport Real logra hacer lo que todos los años hacía Sporting Cristal, el primer partido ganarlo 3-2 y con eso salvarse. ¡Sí! Eso es lo de todos los años. ¡Toda la vida! Todos los años. Es algo cabalístico para el equipo que antes era Sporting Cristal. Pero bueno, Vallejo... Se le acabó la gasolina a Vallejo, ¿eh? Se le acabó la gasolina. Se le acabó la gasolina. Porque estaban jugando bien, ¿no? Sí. Migi... Un tema físico allí. Migi está armando de la manera que Migi arma. Bien. Andrea Sandoval está pegando de la manera que Andrea Sandoval pega. Bien. La descripción es lo más gráfica que pueda haber. Exacto. O sea, son muy buenas jugadoras que están en un equipo que ha sabido cohesionarlas. La Peque también está recibiendo muy bien, pero se les acabó el gas. Y eso es difícil contra un equipo con Sport Real que tiene a Milagros Mo y Patricia Aranda, que son 2 jugadoras que jamás van a parar. Jamás. Oye, sí. Al menos hasta después de la primera ronda. La primera ronda te la juegan con todo, ¿ah? Ya después. No, pero igual están con la gasolina en empty. Igual sigue jugando. Sí, con el suelo. Pues, con el igual jugando. Es imposible que esas 2 jugadoras dejen de jugar. Y la otra, pues, que es la mini que nunca deja de jugar, Kiara. Sí, Kiara nunca deja de actuar. Yo destacaría un poco más lo que se ha hecho en Sport Real en recepción. Sí, eso es también. Ese partido fue un partido de buen nivel de recepción. Sí. Para ambos equipos, ¿eh? Vallejo estaba recibiendo bien. La que menos recibió en el partido fue la norteamericana, Tess Rountree. Tess Rountree. Y por el lado de Sport Real, bueno, pues
esa pelota no iba a caer. O sea, Milagros Mudo recibe bien, Andrea Ampuero recibe bien, Catherine Velasco recibe bien. Kiara, que digamos que eres la punta que ya no recibía mucho, la han pasado puesta. Ya, pues tenía lo mejor. Y Kiara feliz. Kiara feliz. Pero la que destacó para mí en Sport Real, o sea, muy aparte de todo lo que hicieron, de todo el trabajo que hicieron todas las demás, fue Lizzie. Lizzie, sí. Muy buen debut de Lizzie. Sí, porque ella no avisaba, este, ¿no? Es su debut oficial en la liga, porque bueno, ella ya había entrado antes en la liga a sacar y todo eso, pero esto es su debut jugando como central, jugando como titular, y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Estoy muy contenta porque es una jugadora que aspiramos, es una de las promesas de la selección nacional, y es bueno que esté en la liga. Ahora, tú te acordarás que siempre hemos dicho en el programa que cuando se hablaba mucho de López Torres, ¿no? Uh-huh. Ah, López Torres, qué buena, que por aquí, que la Galáctica, que no sé qué tanto. Y acá dijimos, esperemos un rato, López Torres juega bien porque Patricia le permite jugar bien. Claro. Pero ahorita con Isañera es exactamente lo mismo. Patricia le da el protagonismo. La gran diferencia es que Liz Angela sí es una jugadora que uno la proyecta en la selección. Claro, o sea, López Torres con Patricia Grande es donde gana la confianza para pegar como central. Porque Patricia es una armadora que tú siempre tienes que estar atento si te arma. Porque te va a armar. Es una armadora de ese estilo. Es una armadora fría en el sentido positivo de la palabra. Sabe que tiene que armar a un lugar y no deja que las condiciones del partido... No siempre, porque también a veces ha ido. No deja que las condiciones del partido afecten sus decisiones. Y si Lizzie está como central, con Patricia Landa, va a pegar. Va a pegar. Entonces, es su primera temporada como titular. Todavía no es una central de altísimo nivel. Claro, que diga. No les digo que mañana selección mayor, que mañana a Alexis Ibáñez, ni nada. Tiene mucha proyección, Patricia le da la confianza y es la armadora perfecta para Lizzie en este momento que está aprendiendo. Claro, ahora Patricia armando muy bien, pero también hay que destacar una cosa, porque la recepción le llega. Sí. La recepción le llegaba muy bien. Andrea Ampuero y Milagros Muy se encargaron de barrer esa cancha muy bien. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Sport Real, que también es su primera temporada en la liga, así que vamos a ver qué ocurre. Así es. Bueno, ahora con respecto a Vallejo, la extranjera es bastante cumplidora. Sí. Gustotes. A mí también. Sí. Su recepción, digamos que no es la mejor del mundo, pero le llegaba a mí, sí, que es lo importante en el asunto. Y contundente arriba, la chica. Sí, jugadora, ¿no? Sí, la verdad es que bastante buena. Mirge, cumplidora, como siempre ha sido una armadura en la liga. Y después lo de Vallejo destaca más que nada por ahí, lo de Peque también bastante bueno, sí, como sí, siempre. Van a ser dos equipos, Sport Real y UCB van a ser dos equipos que le van a hacer muchísimos problemas a todos los demás, porque son los equipos que tienen bien los fundamentos atrás. Sí. O sea, los dos equipos tienen buena defensa y buena recepción. Eso va a ser lo que complique, porque por ejemplo, si vamos a hablar de los equipos que ya hablamos, Rebaza Costa tiene buen saque, Géminis también, las chiquitas tienen buen saque, pero... Eso no le va a hacer daño a Sport Real, no le va a hacer daño a Vallejo, van a necesitar más contundencia y ahí es donde pueden aprovechar. Es hasta cierto punto irónico que se hayan enfrentado los dos en el primer partido porque ambos merecían ganar su primer partido. Sí, son dos equipos muy parejos, pero bueno, el quinto y el sexto. Bueno, ahora, Sport Real, felicitaciones a la dirigencia que de alguna que logró armar este equipo. Sí. Porque yo sé de todos los problemas que pasaron internamente para poder armarlo. Uh-huh. Y qué bueno que lo armaron. Milagros Moy había estado entrenando como líbero, sí, para las personas sí, que me lo están recordando. Milagros jugó amistosos como líbero. Jugó amistosos como líbero, ella había planeado toda la temporada como líbero, pero porque Thaisa no va a estar, uh-huh, Kiara ya no tenía la posibilidad de ser punta, tenía que pasar a puesta. Milagros está pasando a punta y esperemos que puedan seguir así toda la temporada, porque el equipo se ve bonito. Sí, el equipo está jugando bastante bien. Uh-huh. Y la otra jugadora que se llama La Peña, que no la hemos mencionado, pero que también es una muy buena central. Así es. Bueno, claro, no lo hemos mencionado, pero porque, no sé, porque Lizzie robó cámara. Pero Diana jugó bastante bien. Es un tema, sí, de la rotación. Ajá. Cuando tú, oye, lógicamente, cuando tú recién estás comenzando, te ponen de la punta que no es principal. O sea, la punta que está al centro y que está en medio de la opuesta y la punta principal. Entonces es la que más tiempo va a tener para jugar con la armadora adelante. Diana, sí, de la Peña, porque es la jugadora que tiene que estar junto a la armadora, porque es la central principal del equipo, va a tener que jugar por atrás. Y Diana de la Peña tampoco es que su coja sea muy precisa, pero Patricia Anders le va a hacer que las pegue. Sí. Así que, bueno, la verdad es que es por real, si sigue recibiendo así, yo
creo que puede ser una buena liga, ¿no? Y un buen refuerzo también. Y ahora ya, llegamos a los cuatro mejores, de abajo hacia arriba. Deportivo Alianza último, Alianza noveno, Rebas octavo, Géminis séptimo, Vallejo sexto, Sport Real quinto y Hamza cuarto. Hamza con un debut que fue positivo por la victoria, pero negativo por el juego. Sí, no convenció. No me gustó lo que dijo Gala tampoco, ¿eh? ¿Qué dijo? En la previa dijo que ese coliseo era como demasiado lujoso para los equipos peruanos. Como que era demasiado para la liga. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya. Vamos a hacer un sidebar aquí. El coliseo a mí me pareció un poquito feo. Pero no porque fuera feo, porque el coliseo es hermoso. Pero el vacío que se ve es penoso. Sí, no hay, ni siquiera está brandeado. O sea, yo pongo la televisión y veo que están jugando vóley, pero yo no sé qué están jugando. Por ningún lado dice Liga Nacional Superior de Voleibol, nada. O sea, no hay un brandeado. Tienen un nuevo logo que no le gusta a nadie. A nadie. Ni a los equipos. Esto es algo serio. En la conferencia de prensa estaba hablando y de las... De seis equipos que hablé, los seis estaban en contra del lobo. Y no solamente en contra del lobo, sino el cambio de logo. ¿Por qué el cambio de logo? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario? Yo sé que el anterior logo había sido creado en una época que la federación quiere no reconocer y probablemente estaban teniendo algunos conflictos también con el tema de copyright. Pero este logo es bien feo. ¿Qué es ese logo? O sea, es una copa. Hace 10 años que nos matamos, todos los que en algún momento hemos pasado por la federación, para que las siglas LNSB sean reconocidas, para que la gente no tenga que poner Liga Nacional Superior de Voleibol, sino diga la LNSB, ya empieza la LNSB, para que ustedes, en 2 horas creo, porque 2 horas es lo que te demoras en hacer esa cosa, tienen así el trabajo de tantos años. Sí, sí, sí. Y esto es algo... A ver, esto es algo serio, ¿eh? Yo sé que no me debo meter en los temas de diseñadores gráficos y esto, pero... O sea, no, uno, degradados. Dos, la font. Tres, no puedes tener dos fonts diferentes. Cuatro, no puedes tener dos logos diferentes. Porque hay dos logos diferentes. El logo de la Liga Nacional es este, con la estrellita. Y el logo de la LNSD femenina es este, con la pelota a mi casa, la MW200. ¿Con la que ni siquiera juega? Exacto. Hablemos de eso también. Sí. La nueva Mi Casa está en el logo, pero juegan con la antigua. Sí. Y estuvo en la presentación, en la conferencia de prensa pusieron la pelotaza enfrente encima de Pilar y yo digo, bueno, pues al menos van a traer la pelota. Sí. Pero no, están jugando con la pelota antigua. La Copa Red Alta se juega con la nueva pelota. Y estoy segura que a Elu se va a jugar con la nueva pelota. No estoy seguro. O sea, ¿qué les pasa? O sea, ya. Además, ayer me estaba pasando por un mall porque fomos navideños. Okay. La pelota ya está a la venta. Ya está a la venta. Ya está en todos lados. ¿Por qué la federación no tiene las nuevas pelotas? Que son los primeros que tendrían que tenerlas. 5 pelotas necesitamos para jugar la liga. 5 pelotas. Ni eso, 3. Porque eso es el sistema de 3 pelotas. Se puncha una. 4. Ya. No, ya, antes de que Raúl Celada, que ha sido delegado de árbitros, me diga 5, no, se necesitan 6. Pero bueno. Pero sí, no hay nada, no, esa liga, el brand... Ya, bueno, después hablamos de eso, vamos a hablar de Hamza. Hamza, el problema de todos los años, toda la vida, recepción, no recibe. Sí. No recibe, no tiene recepción. Zaira Manso es una buena armadora que exagera las pelotas para poder jugarlas de la manera que ella quiere, pero cuando no tienes buena recepción, eso a veces te falla. Sí. No, a veces, te falla bastante. Te falla bastante. Ajá, sí. Y lógicamente, teniendo un entrenador cubano y teniendo a cubanas en la cancha, lo que vas a querer es jugar al estilo cubano, que es recepción no tan buena, con una armadora que sea mejor, con un atacante que pegue y haciéndole un hueco a todo. Pero si las chibolas, por decirlo de alguna manera, de Géminis te pueden parar, entonces ¿cómo vas a hacer con los equipos grandes? Claro, prepárate. Prepárate. Porque vas a tener problemas. Porque a Hamza no le ha ido muy bien los amistosos. No. Eso no quiere, eso tampoco quiere decir nada, ¿no? O sea, en realidad, ahorita es muy pronto para decir, no, la liga ya tal es el favorito. O sea, podemos decir de quién ha jugado mejor la primera semana, pero la liga es muy larga. Claro, falta un montón, todavía no han llegado todos los refuerzos, todavía hay que ver cómo se acomodan los equipos. Exacto. Pero de la primera impresión que da Hamza, es un equipo que va a tener que cambiar muchas cosas dentro de su esquema, porque ninguno de los jugadores recibe. A ver, qué bueno ver a Coraima de vuelta. Sí. Eso sí, porque hace tiempo que no la veíamos y Coraima es una jugadora que le pone alegría a la cancha. A la cancha. Alegría. Uh-huh. También. Qué bueno que Catherine Regalado también haya tenido partido. Sí, Gina es una pena, ¿eh? Gina, bueno, ya nos lo había comentado el profesor Gala en una conferencia de prensa que tuvo, que la razón por la que estaba trayendo 3 jugadoras cubanas es porque él no sabía que no iba a poder contar con Gina toda la temporada.
Entonces tenía que traer dos centrales, perdón, una central obligado. Y ya una vez que Gina pueda recuperarse va a poder acomodar las cosas. O sea, todavía Hamza no ha llegado al óptimo de juego que Gala quiere. Exacto, tiene mucho por crecer. Exacto. Es más, es el equipo que más tiene por crecer, ¿eh? Sí, o sea, siendo el equipo que ya está arriba. Exacto, tiene tanto por crecer que yo no sé si alcance la liga. No, tiene tanto por crecer que no sé si alcance. Tiene muchas cosas que resolver, ¿eh? Sí. Pero tiene equipo para campeonar, eso sin duda. Y profesor Gala es súper capo y puede hacerlo. Claro, eso, es un entrenador que está haciendo cuarto puesto en el Olimpiano. Es campeón para mi cambio, ya está. Vamos con Regatas Lima. Vamos con Regatas Lima, que Regatas le ganó 3-0 a Alianza. Debutó con sus dos refuerzos, Gretel Moreno, la armadora cubana, y Tania Costa, la opuesta argentina, que también sabe ser punto de verso Costa Cabo. Sí. Y me comentó Iván. Me la vendió. Bastid me la vendió. Bastid, te compro todo. Te compro regatas. Sí. Te compro el equipo, te compro todo. Oye, ¿cuánto cuesta la regata? Sí, no sé. Yo quiero saber cuánto cuesta Bastid para llevarlo también a mis equipos. No, sí, porque estuvimos hablando en la Copa Regata con alguien muy interesante que está muy cerca a Regatas Lima. Uh-huh. Y nos decía cómo molesta a ese entrenador para entrenar. Entrena. Sí, nunca había saltado tanto en mi vida como con ese coach. Saludos a ti que nos miras del carro. Pero sí, nos decía entrena. Así pues. Entrena. Así es la vida. Y ya bueno, hablando de el tercer equipo justamente que habíamos dicho que tiene recepción, es Regatas. Es Regatas. Qué bien recibe Regatas. Ajá. Gracias a Carlos Ortiz y a Ángel Gatino y a Miriam. Uh-huh. Sí. Tienen una muy buena línea de recepción. Para mí la que se destacó fue Gretel Moreno, Sí. Pero no porque fuera espectacular, sino porque fue precisa. Sí. Y dentro de su precisión, todavía se está acomodando con las jugadoras, porque por ejemplo, Carlos Ortiz todavía no entiende o no encuentra la bola tendida de Gretel, ya la va a entender. Por ahí alguien nos estaba mencionando que Gretel tiene un gesto técnico un poco feíto para armar hacia atrás. No malo. No malo, o sea, preciso, perfecto, directo, pero feíto. Pero feíto, que lo tiene más bonito llamar a... Claro, o sea... Las armadoras de aquí. Armadoras más vistosas. Exacto, como un poco más... es algo más estético. Ajá. Más que nada, ¿no? Y sí, se ve un poco rara su bola hacia atrás, lo que no quiere decir que arme mal atrás. No, arma bien. Arma muy bien, es más, arma mejor que muchas atrás. Sí. Ahora, es interesante ver cómo Gretel Moreno, siendo una armadora alta, porque es una armadora alta, puede combinar también las bolas rápidas con las jugadoras que están más o menos a su misma altura y con Angélica Aquino, que está por debajo de ella. Uh-huh. Es bien interesante eso, se lució. Alianza, lo siento, fans de Alianza, pero quedó destruida. Sí, no, la verdad es que mira, yo te voy a decir, no quiero ser mala, pero no fue un rival para medir a Regatas. No, es como Chirco, con Chirco no podemos medir, con Chirco lo juego en deporte, no podemos medir a Chirco. No podemos medir. Ahora, Alianza tenía el problema de que no tenía sus jugadoras cubanas. Ya, no tenía sus jugadoras cubanas, no tenía Militar Nogel. Pero, no ha sido el equipo para medir a Regatas. Regatas ha pasado. Sí, Regatas estaba encapichando. Sí. Estaba encapichando. 25-14, 25-17 y 25-11 fue el partido. Sí. La verdad es que no, lo de Alianza ha dejado mucho que desear, espero que la verdad mejore. Muchos van a decir, no, pero no hablan más de Alianza, porque la verdad es que no hay mucho que evaluar porque nosotros sentimos que a ese equipo le falta. Y no solo nosotros, sí. Carlos Aparicio lo ha dicho. Sí, tú le, y creo que todo el mundo. Le falta. Sí, le falta. Ahora, si vamos a hablar de quién es el culpable que no está en las cubanas, es el team manager. No sé quién es y no quiero ponerlo en aprietos. Espero que no sea la persona que estoy pensando porque es un amigo mío. Ya. Lo siento, Renato, pero esto es un tema de team manager. Cuando tú sabes que tienes una transferencia que tiene que hacerse a la FIBB, es normal que los bancos se demoren. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que llamar. Tienes que llamar a la Federación Internacional y mostrarle el voucher por correo para que te lo firme al toque, porque te lo firman en una hora. Así es como se hace en todo el mundo, así es como se hacen todas las cosas, porque la transferencia bancaria tarda. Demora más, así es. Pero bueno, vamos a hablar de Chírcolo, que tampoco es para evaluar mucho, ¿ah? Lo único que te puedo decir es que Andreina no le haces publicidad a tu energizante, no sé qué toma. A mí no me gusta Andreina. A mí tampoco. O sea, no porque Andreina es una mala jugadora, porque sabemos que es una buena jugadora. Uh-huh. Pero no me convenció. No, a mí tampoco. Yo sé que el Elena. Mirta me gustó más. Elena es otra de esas armadoras que, así como Patricia, así como Gretel, tienes que estar bien atento si te va a armar porque se le puede ocurrir armarte. Sí. O sea, puede estar atrás en uno, de antebrazo, te arma. Uh-huh.
tienes que estar muy atento a eso y yo siento que no lo entendió bien. Sandra, ¿estás bien? Sandra, está bien, cumplidora. ¿Sabes quién? Agresiva en el sabio, como siempre. ¿Qué Vicente? ¿Qué Vicente? Muy bien. Canterana, Sporting Cristal, que Sport Real dejó ir y yo creo que lo hubiera servido bastante. ¿Qué era Vicente? Les hubiese servido bastante en esta temporada. Pero sí, Círculo tiene bastante... Mirta. Mirta, bastante bien también, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh. Sí. Ahora, que Mirta la vemos cada rato porque la publicidad del canal que tiene los derechos sale la cara Mirta. Basta, por favor, basta. No, es la presentación, pues, pero bueno, le damos todo. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Círculo porque Depor no es el equipo para evaluarlo. No te permite. Claro, Carol Westermann, me parece que está en mejor forma que el año pasado. Sí. Pero quisiera verla con un equipo más duro. Sí, vamos a ver cuál es. No trae el camotito de la liga. Si no trae un buen refuerzo, es el camotito de la liga. Lo siento, señor Olivos, pero es la baja, lo siento. No, es que, o sea, Depor también está pensando en jugar la baja. Sí. Lo siento, pero es obvio que están armando su equipo para jugar la baja, para no perder la categoría. Pero si ese es el reto, yo voy a decir que a mí me gustaría que baje. Si eso es lo que están pensando. Porque no puede ser que haya un equipo que su único placer en la vida sea quedar décimo para ganar la liga intermedia. No puede. Y ya. Y bueno. Nos vamos al primero, pero para recapitular, porque todo el mundo sepa la tabla, porque no hay tabla en la Federación Peruana de Voleibol. Así es. En último lugar está Depor, en noveno lugar está Alianza, octavo lugar Regatas Acosta, séptimo lugar Géminis, sexto lugar Vallejo, quinto lugar Sport Real, cuarto lugar Hansa, tercer lugar Regata, segundo lugar Círculo y primero el pentacampeón, campeón vigente y eterno. El ganador de todo lo que juega en la Liga Superior. Miss Universo, Miss Simpatía y no sé qué otro Miss hayan ganado. No se ha quedado fuera del podio, no, ha llegado a todas las finales. Nunca ha estado fuera de la final, siempre ha habido Santo. San Martín. Que San Martín ha comprado la publicidad de los bloqueos, ¿sabes? ¿Ah, sí? Cada vez que alguien bloquea... ¡Ah, es cierto! ¡Lo promocionan! Sí. Yo lo veo sin sonido el partido. no, pero es porque a mi casa les molesta el vole, entonces no soportan que yo vea vole. Casa les molesta el vole, ¿sí? Y tú eres tú. Ajá. Entonces tengo que quitarle el volumen y entonces ya así no fastidio tanto a la gente. Entonces lo tengo que ver así. No es nada contra la gente, de que narra, pero lo tengo que ver así. A mí tampoco. Uh-huh. Pero, a ver, bien con el patrocinio, bien con las cosas, bien que... Bien que Movistar se haya dado cuenta de que pueden agarrar con eso. Así es. Pero ya, San Martín, hay una sola cosa de la que yo quiero hablar que es súper puntual. San Martín está jugando como Colombia. Y es lógico, porque tienen a Rizola, pero están jugando como Colombia. No comparemos uno con otro, pero las bolas al centro son exactamente las mismas bolas al centro que juega Colombia. Y exactamente la misma talla de armador, exactamente la misma talla de centrales, exactamente la misma forma de recibir. Están jugando bien. Sí, San Martín, la verdad es que juega bien porque tiene un buen equipo, uh-huh. Esa es la verdad. Y yo creo que va a demorar un poco esta transición con el profesor Rizola. Claro. Ahora, no sé si esa transición le va a costar el título este año, porque puede pasar. Puede pasar. Son cosas de voleibol, ¿no? Que toma un tiempo que las jugadoras se adapten a un nuevo sistema de juegos. Y ya sabemos que las jugadoras de San Martín son un poco recias a eso, ¿eh? Es que lo dice la historia de... Están muy conectadas a lo que hicieron con Juan Diego, porque Juan Diego les llevó a 4 campeonatos. Sí, ¿no? Sí, Juan Diego las llevó a 4 campeonatos, entonces como que están muy atadas a eso. Luego Julián Álvarez tuvo una mala... Que estuvo en Lima, Julián, viendo justamente unos papeles de la demanda que le han entablado contra San Martín. Sí, tiene una demanda contra San Martín, sí. Que todavía está justo. Estuvo en Lima, ya se regresó a Colombia, pero estuvo acá, me lo comentó así brevemente. Pero bueno, sí, en realidad eso es lo que a mí más me preocupa, que le cueste. Ahora, conexión entre Rizola y las jugadoras todavía no la veo. Pero comenzó mejor que Julián. Sí, comenzó un poco mejor que Julián. Sí, porque Julián desde el primer partido ya se veía que las jugadoras sí le hacían caso, pero no estaban completamente conectadas con él. Uh-huh. Acá con Rizola le hacen caso. Sí, le hacen caso. Le hacen caso como que respetan más que él es un entrenador top, ¿no? Claro. Una cosa es que es diferente también, porque había un tema bien interesante con el tema de argentino. Julián Álvarez, al ser argentino, la jugadora peruana como que tiene todavía una cosa recio en contra de eso. Pero Rizola, al ser brasilero, tiene otra cosa más. Una de las cosas más interesantes de San Martín también
y esto lo quiero notar, y quiero decirlo, y quiero recalcarlo. No puede ser que estén escondiendo a Giannis en la recepción, pues. Le esconde. Y no solo le esconde Maguilaura, que supuestamente Maguilaura es la jugadora que no recibe ahí. No, no se esconde en el libro en recepción, y si estás escondiendo en el libro en recepción, está mal el libro. Y algo está mal en la vida. Algo está mal en la vida. Así es. No, pero sí, lo de San Martín, bueno, sí. Más que nada esos detalles, que son muy extraños, pero que supongo que conforme avance la liga iremos entendiendo mejor a qué quiere jugar el profesor Rizola con San Martín, igual que a qué quiere jugar Bastis con Regatas. Claro, ¿no? Porque son los entrenadores que más jalan el ojo. O sea, mira, si tú te pones a pensar el nivel de entrenadores que estamos teniendo, está Rizola, sí. Está Bastis, no. Está Gala, está Herbaz en la tribuna. Ya está Juan Diego en la tribuna. Está Juan Diego en la tribuna también. Bien, Juan Diego, que tenemos ahí aplaudiéndole a San Martín todos los puntos. Pero ya, si vamos a hablar de San Martín, bien Maguilaura, bien Leslie, bien el equipo, bien Flavia, a pesar de todo. Lo que pasa es que contra Depor no se puede evaluar mucho y Rebaz Acosta desnudó bastante falencias de San Martín, ¿eh? Así es. No es que Rebaz Acosta haya sido atropellado por San Martín, les hizo sufrir. El segundo set, sí, pues, estuvieron atropellados, pero eventualmente se dieron cuenta que no estaban tan mal. Y Rebaz Acosta todavía tiene que perder el miedo a jugar a los equipos grandes, porque es algo que no ha hecho. Así es. Pero yo creo que San Martín, si acomoda esas pequeñas cositas, y si Giannis deja de ser la jugadora de las bolas imposibles y comienza a ser la jugadora de las bolas neutras también, le va a ir bien. Sí, yo también lo pienso, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cómo avanza esta liga. Se va a reiniciar el día sábado. Después vamos a estar subiendo esto. ¿Podemos subir esta tabla? Sí. No es una tabla oficial porque tenemos que esperar a que lance la federación su tabla oficial. Pero es la tabla sobre la net, que es más fiable. Es más fiable, en realidad. ¿Tú sabes cuántas veces se equivocaba la federación en la tabla? Y, claro. yo lo puedo decir porque yo mandaba la tabla. Así que esto. Pero sí, vamos a repasar la tabla para que todas las personas estén enteradas. San Martín está primero con 2 partidos ganados y 6 puntos. Círculo Esportivo Italiano está en segundo lugar con 1 partido ganado, 3 puntos. Regatas Lima, 1 partido ganado, 3 puntos, tercer lugar. Hansa, 1 partido ganado, 3 puntos, también cuarto lugar, pero con un set perdido. Sí. Sport Real, quinto lugar con 2 puntos, porque ganó por 3-2. A Vallejo, que está en sexto lugar con 1 punto. Y en la parte de abajo de la tabla de los que no han ganado puntos, Géminis está séptimo por diferencia de puntos. Perdón, por diferencia de sets, porque ganó en un set. Rebaza Costa, octavo. El debutante se mete dentro de la clasificación. Alianza está noveno y último está Depor. Con 2 partidos perdidos. Camotillizos, sí, no, lo sentí. Salvo para la gente de la diligencia de Depor. Sí, sí, que no. Siempre nos hacen la conversa cuando los vemos y ahora vamos a tener miedo de cruzarnos porque le hemos hecho camotitos. No sé, también la... Yo no he dicho nada, dice. No, es que yo no haya dicho nada, sino que en la conferencia de prensa, y esto vamos a hablar muy seriamente, a mí me sorprendió que muchas personas que han trabajado conmigo y que hemos ido a la misma casa a comer juntos, ya no me hablen. Qué feo, gente. Qué feo, gente, ¿ah? Qué feo, claro. Persona que comienza con J después, su nombre. Y después dicen que somos nosotros. Sí, es más, una de las personas que aprecio muchísimo de la federación se fue contra mí, me habló directamente ahí y nos peleamos ahí. Y después se fue huyendo. No se fue huyendo, se fue de la manera que siempre se fue, pero me encantó porque se fue de frente. Ay. No uno con otras personas que simplemente se escondieron entre los pasillos y se sentaron enfrente de CEO. Así es. Este va a ser un programa serio realmente cuando nos lleguen nuestras cartas notariales. Sí, por favor, mándenos, porque ya también tenemos nuestro equipo de abogados ahí. Sí, detrás. No tenemos miedo. Bueno, voy a leer. Pero yo sí tengo miedo, ¿no? Pero se viene la Navidad. Pero nada, lo que hemos dicho es mentira, se viene la Navidad, estamos por terminar la temporada también. Sí. Bueno, vamos con nuestro equipo ideal. Pucha. Lo hemos escogido y por primera vez estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿eh? Sí, porque hace tiempo que no estamos de acuerdo. Nunca estamos de acuerdo. No, siempre ha sido Team Marín, Team Bayer, sí. Team Gaby, Team Shooting, quién sabe. Pero ya, ¿por dónde comenzamos? ¿De atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo? ¿De armadura o opuesta? Ya, para mí la mejor armadura fue Gretel, pero menciono Rosa Patricia. Mencionan Rosa Patricia. Sí, sí, para sí. Mí también fue Gretel y menciono Rosa Patricia. Y opuesta. A ver, solamente. Es que. Para mí la mejor opuesta de la semana fue Kiara. Sí. Pero porque fue la que más tuvo que destacar en el momento que tenía que hacerlo, porque Sport Real tenía un partido complicado contra Vallejo. Sí. Y Kiara necesitaba hacer todos los puntos que hizo. Entonces, solamente por eso yo creo que Kiara es la mejor opuesta de la semana. A mí me gustó Tania. Acosta. Sí, claro. Sí, estaba pensando. Pues sí.
Pero vamos a ver cómo sigue la liga, porque no sabemos siquiera va a terminar la apuesta, ¿no? Vamos a ver cómo sigue eso. Depende. Sí, porque tendría que volver Thaís el próximo año. Tendría que volver Thaís el próximo año, que se está recuperando de la operación en la rodilla, que no le dolía. Así es. Y después centrales. A mí me gustó Kirsta de Gist. Sé que va a ser muchísimo, sobre todo porque Rizola es un entrenador al que le encanta jugar por el centro. Lo hemos visto en Colombia. Sabemos del tipo de conexión que tiene María Alejandra Marín con las jugadoras centrales de Colombia. Y yo creo que eso se va a reflejar en San Martín. Sí. Después, la otra central. Falsa, pues. Falsa. Falsa. Por los cinco bloqueos seguidos. Por los cinco bloqueos seguidos. Laura Suárez. Laura Suárez. Bueno, quería ser como. Ya, pero vamos a hablar bien. No fueron cinco bloqueos seguidos a Laura Suárez. Fueron dos a Laura Suárez, luego uno a la jugadora de punta que estaba adelante, que no sé quién es. Luego uno fue un bloqueo de Chabela y luego uno fue un bloqueo de Palsa. Así es. Y que Palsa debería estar como la mejor bloqueadora del torneo, pero no tenemos estadísticas. Muy bien. Puntas. Una que reciba y una que golpee duro. Asume. A ver. Yo creo que... ¿Qué está comentando la gente? Porque La gente no se anima. Gente, ¿qué creen? ¿Quiénes fueron las mejores puntas? Saludos a, por si acaso, a Angelita Leiva, que fue nombrada como una de las mejores puntas de Turquía, sí. Por allá, por la liga, que no jugó esta semana, este fin de semana. Uh-huh. Y... difícil, ¿ah? Es que estoy comenzando a pensar la de... ¿Cómo se llama? La de Depo, iba a decir, no sé, Alison Mayfield. Podría ser, sí. Mira ya, a ver, si vamos a hablar del tema de recepción, para mí estuvo muy bien, muy y en pueblo. Y Ortiz. Sí. O sea, entre ellas tres podría estar la mejor de las puntas receptoras. Dentro de las puntas golpeadoras, por decirlo de alguna manera, a mí me gustó muchísimo la punta de rebasa, la extranjera, Zaina. Ah, sí. Que yo sé que no le estoy poniendo el equipo ideal, pero sí estoy poniéndola como una jugadora que vamos a tener que ver cómo evoluciona. Sí. Tess Rountree también está pegando muy duro. Es una jugadora que en recepción sí aporta, porque a mí le llegaba los balones. Y tiene una recepción rara, sí, acá. Sí, ¿no? Entonces, acá, verdad, ¿no? Pero le llega a mí, así que qué importa. Es como que puede recibir acá, pero no, ella es linda. Tira, nunca tan exagerado. No, tan exagerado. Pero sí, Ortiz, la verdad es que sí, ¿eh? Yo le doy el premio a Moy y Ortiz, pero solamente por el fundamento de recepción. Uh-huh. Porque esta temporada lo que queremos es recepción, porque es lo que no tiene Perú. Esta semana, si no recibes, no tienes estrellita. Si no hay pase, no hay juego aquí. Así es. Pero ya, y la libero. Mira, por descarte, ¿ah? Por descarte, yo voy a decir que la peque. ¿No? Sí, pero solamente por descarte, porque todavía no hemos visto la calidad de ataque que se necesita para devolver una libero. Sí, claro. Por ejemplo, yo te podría decir ahorita Miriam, pero la verdad es que Alianza no dio mucha batalla. No, Alianza no dio mucha batalla. Entonces, no, por ahí no va la cosa. Puede ser Peque o también puede ser la de Sport Real. Es que si vamos a evaluar el partido de Sport Real contra Vallejo... Ese ha sido el partido de la semana. Claro. Ese ha sido el partido de la semana. Hubo un punto en el que pegaba a Rountree y Catherine Velasco se la daba perfecta a Patricia. Sí. Pegaba a Kiara y luego la Peque se la daba perfecta a Millo. O sea, fue un muy buen partido para lo que fue el inicio de la liga. El inicio de la liga, flojo. Flojo, muy flojo. Flojo. Demasiados errores, demasiados saques fallados, demasiadas cosas al azar que hay que mejorar. Hay que mejorar. Y Raquel me va a ayudar leyendo cuáles son los próximos partidos porque mi miopía ya está peor que nunca. Este sábado 21 de noviembre van a jugar a las 2 de la tarde Rebasa contra Géminis, Chircolo contra Sport Real y ahí juegan Hamza contra Alianza. Y el domingo Vallejo contra Club Regatas Lima, Deportivo Alianza contra Sport Real y la Universidad San Martín contra Géminis. Eso es el domingo. Por favor, los que puedan ir al Polideportivo del Callao, vayan, porque el Coliseo se presta para un montón de público. Vayan con su barra, vayan. Sí, por favor, Rebasa. Yo sé que ustedes tienen una barra espectacular. Dice que dejaron afuera la mitad de la barra todavía. Por favor, no lo permitan. Entren. Recuerden de que el Polideportivo del Callao se juega con todas las reglas de seguridad con las que se jugaba en Lima 2019. Así que no lleven ningún objeto punzocortante, ni correas. ¿Por qué, Ariana? ¿Tú andas con objetos pulsocortantes en tus bolsillos? Yo ando con objetos pulsocortantes en los bolsillos, pero porque yo vivo en una zona muy peligrosa. Ay, yo. Pero ya, y eso ha sido la evaluación de la liga. Díganos qué piensan, coméntenos, destruyennos, porque eso nos alimenta. Así es. Bueno, nos vemos, Tony.
Sí, pero antes tenemos que dar algunos anuncios parroquiales. Así es. Primero agradecer a Villarán F. Confecciones. Sí, que la, siempre nos viste, que siempre nos bonitos, lindos, quiere, sensuales. Y que ya se viene la ropa la temporada de la liga. Ajá. Por eso es que todavía no vamos a la liga, porque no tenemos la ropa, ya está hecha. Claro. Además que una de las cosas, una de las razones por las que no fuimos esta semana a la liga es porque estuvimos en la Copa Red Alta. Ay, sí, la pasamos súper bien. Que acabo de ser Charlie. Así es. La Copa Red Alta, que es bastante importante, y esto recalquémoslo, es muy importante que las personas vean de dónde comienza el voleibol, porque el voleibol no comienza en la Liga Nacional, el voleibol comienza en los torneos, en los relámpagos, en los partidos de barrio, en los partidos contra los colegios, en los partidos con las academias. En el cemento. Bajo el sol. Bajo el inclemente sol, con viento. Con olor a choripán. ¿Y sabes qué? Con la pelota de mi casa nueva, porque jugaron con la pelota de mi casa nueva. Jugaron con la pelota que sí se debió jugar en la Liga Nacional. Sí, mira nuestra foto en Instagram, si no. Ajá, y en la Copa Red Alta están muchos de los equipos de la Liga Nacional. Está San Martín, sí. Está Rebaza Costa. Chírcolo. Está Chírcolo. Hamza. Y, bueno, aquí tienen un lindo merchandising que es de la Copa Red Alta, que para todas las personas estamos sorteándolo. Sí. ¿Y cómo lo estamos sorteando? Tienen que entrar al fanpage de Cristal Red Alta Bolivia. Exacto, y ahí están todas las indicaciones para poder ganarse merchandising de Red Alta y también para poder hacer merchandising si desea. Así es, así que los esperamos a todos en la Copa Red Alta, ¿eh? Sí. ¡Estamos ahí! Estamos ahí nosotros. Sí, estamos andando. No tenemos nada que hacer. Recuerden que el viernes vamos a estar anunciando quién es el ganador del primer sorteo en Metropolitana. Uh-huh. Y de ahí tenemos, ahora nos falta el último anuncio parroquial, que es el más doloroso para nosotros. Ah, nuestra salida. Sí. Sí, bueno, gente, lo que pasa es que vamos a salir de vacaciones, porque necesitamos vacaciones. Sí, porque aunque ustedes no lo crean, llevamos un año en esto. Sí, bastante, así que... ¡Feliz aniversario! Pero no se preocupen, que volvemos en enero, como siempre. O sea, todavía no nos vamos. Pero... Todavía no nos vamos, todavía sí. Nos quedan 7 programas. Siete salimos programas. Todos los lunes a las 7 de la noche aquí, después todos los viernes desde las 7 uh-huh. y media de la noche desde la señal Metropolitana. Y así va a ser hasta el 9. Hasta el lunes 9 de diciembre. Así que es. Nos quedan 7 programas juntos y luego nos despedimos para volver en verano. Con un renovado sobre la net. Y esperemos que con cuerpos caribeños, porque ahora que la toma está más amplia, no ocultamos nada. No lo favorece, ¿no? No es la cámara, no es la cámara. Es la cámara. Pero en persona nos dicen que somos más flacos. En persona, no. Bueno, tiro. Mira, de verdad, cada persona que me dice, estás gordo. Y luego viene Angie, que es una gran amiga, y me dice, como que estás cachetón, y yo, gracias. Sí. Bueno, una de las razones por las que paramos, porque siempre paramos, pero además porque se va el vole, ¿no? Entonces, vamos a volver de todas maneras el 6 de enero. Sí, pues, bueno, estamos acá, con el preolímpico. Así es, con la rosca de Pascua y todo. Uh-huh. Los reyes aquí, ¿no? Toda la gente acá la producción comiendo cachita y nos trona mirando. Y viendo en el televisor el preolímpico, porque regresamos con el preolímpico en enero, que se va a jugar en Manizales, Colombia, en el que van a jugar sí. Perú, Venezuela, Colombia y Argentina. Sí, estamos vendiendo canchita para ir a Manizales. Sí, en realidad sí. Estamos vendiendo canchita. Cómprenos canchita porque queremos ir a Manizales. Oye, que si los problemas en sus políticos en Sudamérica no estuvieran tan fuertes, podríamos llegar a Musa. Obvio. Cómprenos canchita. Queremos ir a Manizales. Sí, por favor. Vamos. Vayan a la Copa Red Alta y cómprenos. Y cómprenos canchita. Y cómprenos la botella porque queremos ir a Manizales. Uh-huh. Muchísimas gracias a Design a la Car por todo el merchandising que va a estar en la Copa Red Alta. Así es. Y ahora sí nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos a más de 200 personas que están conectadas. Sí, muchísimas gracias. Por... Gracias. Es que ya comenzó la liga de nuevo. ¿Cómo sí, extrañamos ya? La liga? Por favor, coméntenos todo lo que quieran saber acerca de la liga. Vamos a intentar responder todo. Y ¿cuál es la serie curiosa? Nos vamos. Sí. Nos vamos el viernes a las 7 y media de la noche a través de la señal de Metropolitana. Muchas gracias a Ever Canchita Solorzano en la producción y a Carlos que llegó tarde, se malo a todos. Un saludo para Carlos que quedó atascado en el tráfico. Sí, no, el tráfico es espantoso. Bueno, nos vamos. Chao, gente.